En función de lo que hemos hablado con nuestro cliente, él va a aclarar absolutamente todos los hechos sobre que le puedan imputar, así que tenemos confianza en que va a salir todo correctamente y muy rápidamente va a salir en libertad. ¿Tienen conocimiento de cuál va a ser la imputación? ¿Se le adelantó algo? A través de los medios solamente, pareciera que es lavado de dinero, asociación ilícita, bueno, lo que dicen ustedes, no, todavía eso lo vamos a conocer con precisión al momento de la indagatoria, porque la primera parte de la indagatoria consiste justamente en que se le va a informar al imputado cuál es la imputación, la acusación, los hechos de lo que se lo acusa y cuáles son las calificaciones legales, en el supuesto que sean varias. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como defensores? Y bueno, nosotros tenemos expectativas contundentes. Nuestro cliente se puso a disposición de la justicia. Estamos esperando la imputación y qué pruebas se le van a atribuir, pero creemos que él tiene toda su situación patrimonial en orden, es una persona de trabajo y vamos a ver qué es lo que sucede en esta imputación y cuáles son las pruebas, obviamente, porque como bien lo dijo el doctor, tenemos solo conocimiento por lo que hablan los medios de comunicación. Queremos ver bien qué concretamente cuál es el hecho que se le imputa y cuáles son las pruebas.